¿Ya viste qué hora son? No, debe ser tarde. ¿Qué tanto haces? Ven. ¿No vas a ir a trabajar? No. Pudiera llegar tarde. Pudiera tomarme el día. Dependería, claro, de cómo se pongan de interesantes las cosas aquí. No. Me sentiré culpable. Además, yo también tengo cosas que hacer. No, ok. Está bien, dame un besito. Ay, Arturo, ya, déjame. Un besito y ya. Arturo, ya, déjame. ¿Y no te cansas? ¿Cómo podrá alguien cansarse de ti, Lorena? Ay, no estoy de humor. ¿Qué pasó? Ya te dije, no estoy de humor. Pero hace un momento estábamos. Hace un momento. Ahora ya estoy satisfecha y ya no me sirves para nada. ¿Qué? No me viste. Estás jugando, ¿verdad? No. Me desconciertas. ¿Por qué? Ya me conoces, ¿no? No, no sé. No sé cuándo estás bromeando y cuándo es en serio. Nunca se sabe contigo. Ay, Arturo, ¿estamos jugando? ¿De veras? Sí, tonto. ¿De nuevo mi broma? Qué pesado. ¿Qué pesado? Uh-huh. Si usted no fuera tan cotidiano, aceptaría ser un pesado. ¿Ya vas a comenzar? ¿Yo voy a comenzar? O a seguirle, da igual, ¿no? Porque solamente podemos ponernos de acuerdo para... ¡Qué horror! No sé, José Luis. ¿Cómo? No, nada. ¿Por qué cuando todo va bien? Cuando todo marcha. Tenemos que echarlo a la mierda. ¿Qué? Tú me escuchaste. No sé. Deberíamos hablar, ¿no? ¿Y qué te parece que hacemos ahora si no hablar? Tú sabes a qué me refiero, Lorena. Me molesta que todo entre nosotros se discuta como si fuera una broma. Sin seriedad. Es muy fácil evitar el compromiso. Dime, ¿qué piensas? No sé. Exactamente, ¿qué buscas en mí? No sé. Lorena, por favor. Me molesta que te esté dice y dice las cosas. Que tú te limitas a decirme no sé. Dime qué piensas. No sé. ¿Sabes qué, Lorena? Basta. Basta, quisiera que por una vez pudiéramos ponernos frente a frente sin payasadas ni agresiones. Uy, qué cursi. Ay, sí, qué cursi. ¿Ves? Supongamos que soy un cursi. Es un hecho. Ok, soy un cursi, está bien. Pero tú, aunque no lo quieras admitir, muy en el fondo eres cursi también. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? A ti. ¿Aquí estoy? No te siento. Pues aquí estoy, tómame. Pues date. Eres un escuincle mencito. Y tú toda una mujer, una húmeda, insatisfecha y ávida mujer, a la que le divierten los escuincles mencitos. Y yo un tonto por no darme cuenta. No, por darme cuenta y por no hacer nada al respecto. Ay, pobre de mí. Ya bájale, ¿no? Como que te tienes demasiada autocompasión. No es autocompasión. Me duele de veras. Es que... nomás no puedo permitir que pases por encima de mí de esa forma. ¿De cuál? Así, que te burles de mí. No me burlo. ¿Ah, no? No, te quiero, güey. No te creo. ¿Ese es tu problema? No te importa. No voy a convencerte. Claro, porque no es cierto. Ay, mira. Si no te sientes bien, no estás a gusto, no me explico qué haces aquí. A ver, explícame una cosa porque no lo entiendo. ¿Cómo es que alguien que te hace sentir tan bien puede hacerte sufrir tanto? No sé. Ahora eres tú el que no sabe. Es que no sé. Siento que me utilizas. Es en serio. Lorena, no te rías, es en serio. Escúchame. Siento que de alguna forma me utilizas. Y que yo no puedo o no quiero evitarlo porque siento que es la única forma en la que te puedo tener. Ay, qué poquita imaginación.
¡Qué poca madre la tuya! Ay, ¿por qué? Además, no me hables así, ¿eh? Te hablo como puedo, ¿y por qué? Porque no te das. Porque no hay contrato posible contigo. Dime qué tengo que hacer, Lorena. ¿Qué me falta? ¿Qué fallo? Eres insoportable. Todo lo quieres nombrar, explicar, aburres, matas la emoción de las cosas. Mira, lo que pasa entre nosotros es lindo, pero no para llevarlo a extremos. ¿Extremos? ¿Es extremo pedir que te comprometas? No te estoy pidiendo que te cases conmigo. No, pero si exiges decidir sobre mí, por mí. Contigo. Eso es más de lo que se puede tolerar. En cambio tú, con la mano en la cintura, dispones de mi tiempo. Hoy nos vemos, mañana no. Hoy nos vemos y nomás nos vemos, y hoy nos vemos nomás para... Sí, porque me gusta cogerte, güey. No me digas güey. Yo te digo como se me dé la gana. ¿Y yo qué? ¿Y lo que yo siento qué? ¿Qué de qué? ¿No cuento? ¿Nada más soy tú? Sí, nada más eso. Ya, pues no lo acepto. Ay, ya te vas. ¿Ya te enojaste? No. Es que no quepo en mí de la alegría que me causa verte en toda tu dimensión. Es una verdadera hija de la chingada. ¡Lárgate! No pensaba quedarme. Es estúpido, Lorena. Es estúpido, no me quiero ir. Pero no puedo simplemente permitir que me trates de esa forma. ¿Me necesitas? Sí, sí te necesito. Y tú a tu forma me necesitas también. No, me agradas. Pero así como que te necesito a ti en particular, no. Necesito compañía. Mira, no lo quieres decir. Pero me buscas, tú me buscas. Odias admitirlo. Pero tú no encuentras en los demás lo que encuentras en mí. Lo estúpido, lo sumiso que eres. Sí, lo sé. Me gusta pensar cuánta ponzoña somos capaces de intercambiar. Eres un ridículo. ¿Qué? Me da risa que puedo notar lo enojado que estás y que te contienes tanto que esa represión te obliga a decir las cosas de ese modo. ¿Cómo lo llamas? Cool, tan falso, es chistoso. A mí me parece chistoso tu incapacidad para enfrentar nada. Te ocultas tan bien con tu indiferencia que hasta casi te sale. Casi te sale, si no fuera por tu dolor. Porque te duele ser una... Sí, eres una excelente devoradora de hombres. Aunque sea de forma, ya lo eres. ¿Lo ves? Hasta para insultarme eres un tibio. ¡Pinche puta! Con esos baruches te sientes más hombrecito. ¿Ahora vas a pegarme? ¡Atrévete! ¡Pégame! ¡Pobre pendejo! ¡Cállate! ¡Pendejo mediocre! ¡Cállate! ¡Putito, putito, putito! ¡Cállate! ¡Que trámite! Lo siento, Lorena, ya. Cálmate, perdón. ¡Pendejo estúpido! ¿Lorena? ¡Lorena! ¡Shh! ¡Están tocando la puerta! Escóndete en el closet. ¿Qué? ¿Qué? Hazme caso, por favor. Escóndete en el closet. ¡No, ni madres! ¡Tú lo llamaste, ¿no? ¿Tú me trajiste aquí? ¡Afronta las consecuencias! ¡Yo no lo llamé! ¡Escóndete! No. Por favor, hazme caso. ¿No, mi madres? Mejor, dile que le pase. ¿Será bueno que nos agarramos la madre aquí los tres? ¡Hazlo por mí! No. ¡Escóndete, por favor, o si no! ¿O si no qué? ¿Me vas a pegar? Hazme caso. No, no, no. Por favor, escóndete. ¿Cuánto tiempo voy a tener que estar ahí? No mucho. ¿Qué pasó? Hola. Perdón, te desperté. Lo siento, es que solo estaba por aquí y pasé a saludar. ¿Qué hubo?
bueno. ¿Qué hora es? Son las 7:30. ¿Por qué? ¿Tienes algo que hacer ahorita? No, pero tengo hambre. ¿Me invitas a desayunar? Sí, vamos por unas cosas para preparar aquí, ¿o? No, no, mejor vamos a un lugar. Ok, pero déjame pasar al baño. Sí, yo mientras me cambio. Okay. Aquí a la vuelta. ¿Café chinos? ¿De cuándo acá? No se me antojó. ¡Mierda! De vez en cuando tendrás que hacerlo.